Queridos hermanos y hermanas, que todos tengan un feliz domingo. En este domingo, el domingo 33 del tiempo ordinario, el último domingo antes de la fiesta de Cristo Rey y el inicio del Adviento, la Iglesia nos propone unas palabras del Señor sobre un tema que muchas veces no queremos enfrentar porque es un tema complejo y difícil. Dice Jesús: en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, concluís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que todo esto sucede, sepan que está cerca, a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Queridos hermanos, nos pone delante de esa verdad esencial de nuestra fe, que es el término de este mundo y el juicio universal y definitivo que Jesucristo hará en nombre del Padre sobre toda la tierra y sobre cada uno de nosotros. Lo rezamos y lo proclamamos siempre en el credo. Vendrá un momento en que Cristo aparecerá de nuevo en esta tierra y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y cada uno de nosotros tendrá el destino definitivo que sea conveniente a la vida que ha llevado. Por eso muchas veces es un tema que nos cuesta, porque nos cuesta pensar, por ejemplo, en que no todos tendrán la misma remuneración, por así decirlo. No todos veremos a Dios. No todos irán al cielo, porque evidentemente si una persona ha vivido conscientemente contra la ley del Señor, pasando a llevar la ley del Señor, el Señor no podrá darle aquello que es su infinito amor a nosotros, vivir para siempre en la vida eterna en el cielo. Es el juicio final, que está anunciado muchas veces en el Santo Evangelio y que la Iglesia en este domingo, casi al final del año litúrgico, nos quiere a todos rememorar. ¿Para qué nos puede servir? Para que cada uno de nosotros nos preguntemos en este día, ¿cómo estoy viviendo yo ahora? Porque nadie sabe el día y la hora de la muerte personal y del juicio final, del momento en que el Señor venga de nuevo. No es que lo hagamos por susto, por miedo, no es que tengamos que movernos por miedo al castigo, al infierno, que es una realidad que el Señor anuncia muchas veces, el lugar sin Dios, sin esperanza, sin destino, en que va a parar el alma y luego el cuerpo resucitado de una persona que ha vivido en contra de la ley de Dios voluntariamente. No, este es un momento para reflexionar y movernos a todos, por eso la Iglesia pone este Evangelio, a vivir cara al Señor, a vivir cara a los demás. Y en este domingo, que es el Día Mundial de los Pobres, como ha querido declararlo el Papa Francisco, tenemos una oportunidad importante de expresar a aquellas personas que están cerca, que lo pasan mal, que viven mal, que están abandonados, que están en situación de calle, nuestro amor. El que lo expresa con uno que está sufriendo, se lo expresa al mismo Señor, porque en los pobres vemos a Jesucristo. Pensemos, queridos hermanos, que esta vida nuestra es finita. Para nosotros es evidente que es así. Día a día vemos cómo la gente fallece y muere. Pero pensemos que después de esta vida hay otra. Y que en esta vida nos jugamos la otra. Y pidamos al Señor y a su Madre del Cielo que nos ayude a todos a vivir con consecuencia, luchando por ser consecuente a nuestra fe, pese a todas nuestras debilidades, nuestras dificultades, nuestros errores, nuestros pecados. Pero cuando el Señor venga, cuando venga a buscarme a mí, cuando terminen mis días terrenos, el juicio que Él haga sea benévolo y nos pueda recibir en la vida eterna junto al Padre, junto al Espíritu Santo, junto a Él mismo, junto a todos los santos y junto a la Madre de Dios. El Evangelio de hoy
para nada es como un momento de terror, es un momento de esperanza para todos aquellos que quieren vivir conforme a la ley del Señor. Que Jesús los bendiga a todos en este domingo, preparando ya la gran fiesta de Cristo, Rey del Universo, que celebraremos el domingo próximo. Mis bendiciones para cada uno de ustedes.